¿Qué pasa, hijos de la noche? Una vez más os traigo un tutorial sobre cómo customizar una camiseta para adaptarla más a tu estilo, y esta es súper fácil. Como todos los veranos le he pedido a EMP una camiseta y esta vez también les he pedido un bañador, entonces os los voy a enseñar rápido y ya empezamos con el tutorial de la camiseta de Insomnium que me he pedido, que es puro amor, es increíblemente bonita, joder. Solamente unas tijeras que corten bien, por favor, os lo pido. En la cajita de los comentarios os dejo algunas por si no tenéis. Tiza, yo la uso blanca, pero hay mucha gente que la usa rosa. Y un set de imperdibles, yo este lo he comprado en los chinos. He comprado dos porque vamos a necesitar unos cuantos y me gusta que sean todos del mismo tamaño. Vamos allá. El próximo paso es quitarle un dedo de tela por debajo, porque luego lo llenaremos de imperdibles y quedará un efecto de una camiseta rota. La camiseta que hemos hecho. En esta fila he puesto menos imperdibles y en la fila de abajo he puesto más. Podéis poner los que queráis, como si queréis poner 4 y ya está. Eso depende del aspecto que queráis darle a la camiseta. Por supuesto, luego podéis hacerle más customizaciones a la camiseta. Si queréis que os quede más ajustada, le podéis hacer una espalda como a las de los tutoriales que os voy a dejar en las tarjetas finales. Y si queréis echar lejía para que tengan un aspecto más destroy, también lo podéis hacer. Os dejo los enlaces en las tarjetas. Si te gustan los productos de EMP que he sacado en el vídeo, puedes comprarlos en el enlace de la descripción con un código de descuento. Espero que os haya gustado este DIY súper sencillo. Cualquier cosa déjamelo en los comentarios, así como recomendaciones de cosas que te gustaría que hiciese en el canal. Así que recuerda, que lo bojo te guarde.